Cuéntenos un poco, Bernardina, qué sucedió ese sábado. Yo estaba descansando y va la chica a hablarme, a decir que me estaba entrando agua al negocio. Yo decía, bueno, está lloviendo fuerte. Y no, era que se venía todo el arroyo. Se vino todo el arroyo, se entró así, era un verdadero arroyo. Se me mojó todo, no quedó ningún lugar seco. Ningún lugar seco. Yo tengo 10 años ahí el comercio y no, esta es la primera vez porque hace como 15 días terminaron la obra de hacer, no sé quién mandó, iban los empleados a comprar gaseosa y yo les preguntaba que yo eso iba a sufrir, eso es lo que me pasó el sábado. No sé, dice, nosotros hacemos lo que nos ordena el ingeniero. Hicieron una, así como una pared, se formó una represa porque dejaron así una, ¿cómo se llama? Unas bocas chiquititas que pase agua del día, agua de la calle, pero no, porque acá sube, es un verdadero arroyo, una verdadera playa cuando llueve fuerte. Yo me quedé nula en ese momento y agarré mi celular y le llamé a mi hermana que lo mandara a mi cuñado y fueron todos ellos y me ayudaron a sacar, desyullaron un poco un pasillo ahí que tenía un poco de lluvia, empezaron a cavar y de esa manera hicieron que siga pasando el agua directo, ¿visto? Salga a la otra calle. Y bueno, ellos me ayudaron, los vecinos y los otros vecinos le ayudaron. Ella tampoco estaba ahí, ¿viste? No estaba ahí en su casa. Ella estaba en otro lado, había salido con su hermana, no había nadie en esa casa. Por suerte, porque Mir estaba durmiendo algo y lo tapaba todo. Así que los vecinos ayudaron a sacar con balde, a mí también me ayudaron a sacar, pero se me arruinaron, o sea, la mercadería se me arruinó un poco. No mucho, pero se me arruinó y bueno. ¿A qué altura llegó el agua? De mí debe ser que ha llegado a 10 centímetros, supongo. Yo no vi en ventana, me gusta. Ya quedó las marcas, ¿viste? Cuando ustedes tengan oportunidad de ir, quedó la marca ahí. Y ahí ha llegado más o menos 40 centímetros, 50, no sé, pues yo no pude ir, pues yo estaba con los míos. Y los vecinos estaban en la casa de ellos sacando con baldes, con baldes, con baldes. Pero era un arroyo. Yo lo miraba el pasillo, era un arroyo. Yo nunca, nunca me pasó durante estos 10 años eso. Nunca me pasó eso. ¿Ustedes en el momento llamaron a emergencias, pidieron ayuda? No, porque justo no tenía ningún número, así que no pude llamar nada, ni a la policía nada, porque policía qué iba, se iba a mirar nada más, no iban a hacer nada. Y de emergencia, no, no tenía, justamente no tenía los números, por eso no llamé, así que lo hicimos nosotros nomás, los vecinos y mi familia. Pero yo pido que eso, que esto lo desarmen, eso es lo que hicieron. Y bueno, si no lo desarman, nosotros le vamos a desarmar, porque no, no nos tiene que volver a pasar eso. Nosotros no es que hubiéramos ido ayer, no hubiéramos metido nada, ya es mucho tiempo que está ahí.